Hambre. No, pues no, anda muerta de hambre, sería la palabra. Vaya, entonces, muchas gracias a todas esas personas. Nosotros lo hacemos, obviamente, sin esperar nada a cambio, porque es una satisfacción muy bonita que se sienta ayudar a las personas necesitadas. Pero, de todas maneras, no podemos decir que no, así que muchas gracias. Con el dolor de nuestra alma, con el dolor de nuestra alma decimos bienvenida a la comida y sigamos. Y sigamos engordando. ¡Juela! Uno queriendo hacer dieta. Sí, uno queriendo. No se puede, Mañana le empezamos. Mañana le ponemos la changuita. ¡Vamos! 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 Viene la luna de Miro. Algo, casi nada. Lo que pasa es que... Vamos a ver a dónde está. ¡Oh, aquí está! Como que me estaba tipo durmiendo, parada. Pues y cuando usted me habló... Como perdida de este mundo. No, perdida no, porque perdida es cuando me quedo ida y así. Y no, así estaba, y casi, pero ahorita solo estaba... Ahorita es como que me estaba sintiendo así. ¡Ay, mío! La mona no sirve. ¿Qué tenemos aquí, mona? Esos son burritos. No alcanzaron. ¿Qué no alcanzaron? Tacos. Tacos de birria. También de birria, pues. Ella. Y todavía están medio calentitos. De res. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, mona? Tacos de pollo. ¿De pollo? ¿Qué le he ido a sacar? De res. Tacos de res. No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te castigue? Taco de res. Taco de cuatro res. Cajas de... Taco de res, viejo. Las dos cosas. No, mentira, está bien, burrito quizás. Ay, ajá, no viene. Vaya, no como comprar tortuga a nadie. Esa es mixto. Vaya, entonces hagamos una fila ordenadamente, por favor. Para hacer ordenado, porque si no vamos a hacer un gran desorden. No sé qué son esos. Ah, de birria dice ahí que son. Vaya, hagan una fila, por favor, detrás de. Vaya, la fila sería aquí detrás del bichito este. Cuidado. No hagan tortuga a nadie. Abajo están, tranquilo. Y aquí están las cosas. Y eso es todo. Don Johnny y se va a comer todo ese burro. Vamos a ver. También se va a comer todo ese burro. Vamos a ver. Vaya. Entonces, mona, dele por favor para empezar, ¿cuántos tacos son? No sabe cuántos vienen en cada bolsa, en cada caja. Vaya, creo que alcanza para como para tres cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y si todos traen 13. Aquí están las cosas para. Vaya, empiece con tres a cada uno, que le diga de qué sabor quiere, le va poniendo tres. Hola. Dame uno de cada uno. No están haciendo fila. No están haciendo fila. Es allá la fila. Sí, pero no están con la suya. Aquí la Nayeli. Yo porque le digo a la mona, pero la fila viene ahí, ¿ves? Yo también quiero cebolla. Se va a comer. No. Yo le puedo ir donde está el. Yo quiero probarlo. Va a creer, la mona, la muy tortilla, me está dando y toda la carne me la botó, mire. Qué barbaridad. Yo también. Pero yo le voy a dar una hora. Recuerdo cuando comíamos así en la cuarentena, así engordé yo, man. Yo de pollo. Está fea. Ven, aquí está el suyo, ven. Voy a preguntar ya si quiere. La salsa va a estar por aquí para echarle a los tacos. Cebolla y... Poner la salsa en otro lado para que después de quedarnos tacos, pasen a agarrar la salsa. ¿Qué es eso?
Yo, voy a salir. Sí, sí, ahí lo voy a poner. Pero no así, sino que en un trastecito. En un trastecito. En un trastecito. Ahí voy a poner eso. Con cuchara, porfa, para que cada quien me agarrando. Nayeli, ya, porfa, para afuera. Nayeli, para afuera, porfa. Es que está la fila, hija. Aquí está nomás el área de despacho. Ahí está Chimol. Vaya, vale, ya van a estar las cosas para que la vayan echando. Aquí solo para servir. Así me gusta. ¿De qué? Ajá, es que así es más, más fácil, fíjese. La Corina siempre le encanta, pero no puede. ¿Por qué la mona sí pudo? No, sí. Porque está usted enfrente. Mm. Mamá, mamá. Ordenarlos. ¿Usted le dijo? ¿Qué nos ha ¿De pollo? Ok. No se preocupen que hay tacos para todos, creo. Pero burro, bueno, un poquito. ¿Ah? Burro, nomás tres. Sí, pero ¿por qué no pidió más burro, mona? No, yo te dije calcular, pues, pero. A mí el pop me dio la mitad. Pero me pasó. Ah, tenía el burro también. Necesito de esa Picasso. Ah, son rápidos ahí. Aquí está. Desalojen el área, desalojen el área. No, si ya vamos a ver si alcanza para otro más. Ya, si nos llenan con cuatro tacos cada una, porque ya demasiado, va, mexicana. Es que no está aquí, hija, ¿cómo voy a preguntar? No está. Todos los que hayan de pollo. No está, te digo. Fátima. Fátima. Yancy. Yancy. Preguntale a Yancy si quiere la mitad del burrito, porfa. El burrito, mío. ¿Para qué? ¿Para qué quieres burrito? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Le pregunto. Ah, ¿para qué? Yo salí. Que haya, mi amor. Usted quítale, salve. Que hay de ayote, de. De chicharrón. De queso. Bueno, niño, sí come usted. Le di ya uno de. Repetiche. Bueno, el que come de último come mejor, dije. A ver. ¿Y los de birria de qué son ahí? Birria de carne. Ah, birria lo que hizo que va a haber blanca, ¿verdad? Blanquita. ¿Estos son mixtos? Ya todos agarraron, ¿sí? También hay pipianes. Ya todos tienen sus taquitos. Ok. No va a regalar otro. Muchas gracias. Ay, aquí hay de carne, pues no. Hay más, pues. Chico, basta. Ah, falta chico, chico. Gordito. ¿Por qué no habló, pues, amor? Como no está la. Pásame un plato, ¿no? La Gladys dijo lo Henry. La Gladys no comió, no dejaron la Gladys. La dieta dice. Ya, ya me le dieron a Henry. Henry. Ya me le dieron a Henry. Qué plano. Ya comió Henrito. Y así le dice, ¿verdad? No es mentira eso, así le dice. Henry. Es cierto, la di. Vaya. Vaya. ¿Y qué dijiste, Choco? ¿Qué no le iba a decir? Dele la boquita, bebé. Enrito, bebé. Hello. Así me daba a mí, me acuerdo los primeros días, Henry. Ya vas a ver que ya le va a pasar. Cuando encuentre otro. Dice que a él no, dice porque él no le anda pidiendo camisa. El motor quiere que le pague. Si supiera la Gladys, todo lo que está diciendo Henry ahora. Pero como a mí no me gusta ser chismoso, siempre. Mire, yo, don Johnny, yo, mire, ve. No le boté la ilusión a Diablo. Mire, ve. Yo, como pues, iba. Dios a uno lo bendice. Yo lo voy a invitar a soda, vaya.
Al que quiera, de verdad, que agarre. De verdad. Solo que lleve la cuenta, de verdad, que Julio, ahí la cuenta y yo lo voy a invitar a una soda, vaya. ¡Soda! No va a parecer tan abusivo. Le llevé la pendiente Julio para pagarle un solo. De verdad, pues choco yo. Vos sos uno, yo soy. De verdad, pues choco yo. Sí. Es verdad, choco ya. Sí. Y no había que ver también en los juniors. Nos invité a soda, cuando hicimos el... ¿Y por qué la ves y nunca nos invita? A ver, ahí el corazón de ella. Ajá, la Chiclín. Qué rico. De verdad, Chiclín podría invitarnos usted también. Me la trae tampoco. Uy, hasta yo, ah, me la trae. Bueno, entonces muchas gracias a la madrina por esta rica comida, cena. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, madrina. Sapo. ¿Sí? Yo quisiera una madrina como la suya, Fes. Sí. Piensa que no hay que desear. Pienso que hay destino de la pone a uno. No. No. Sí, o sea. O sea, nos está restregando que la suerte era para él. No, pero es chivo, fíjese. Yo jamás imaginé tener una madrina. Así como ella, no, va, Madrina de que ya solo llama madrina y que te dan un dulcito ya cuando te miran, de esos comunes. Yo tengo una madrina que se suponía que me iba a ayudar y toda la cosa, pero a la vez no he vivido. ¿Pero aquí vive o vive en otro lado? Vive en Estados Unidos. Ay, Dios. Ah, pero tu madrina es Sandra, hija. Tu madrina es Sandra. Hijo, me bautizó a Lume y ya no. No vuelves a saber nada. Para bien chivo. Es que, bueno, sí, ¿verdad? Pero... ¿Cuándo sabes dónde está? Sí, cabal. Sapo, ¿usted le agrada a ella? Sí. ¿Le hace caso en todo lo que le dice? Sí. ¿Está seguro usted de eso? Sí. Uh-huh. Sí. Vaya. Vamos a ver si es cierto. Le vamos a preguntar, Sapo, si usted... Si le pidió usted... permiso para ir a Guatemala con nosotros y sí. Vamos a ver con ella, vamos a preguntarle si todo lo que ella le recomienda, le dice, usted cumple. Sí. Va, y chivo. No busques novia que te roba, roten el corazón. Ese es un consejo. ¿Y usted le obedece? Sí. ¿No tiene novia? No tengo novio. Va, bueno, vamos a darnos la misión. Voy a darme la misión de averiguar, como la Chiclín, si tenés novia o no, ¿viste? Aunque me digan que soy tóxico, no me importa. Voy a... Y en el cocinando voy a acabar, ¿viste? Ya he dicho que usted anda de tóxico ahorita, pero... Y en el cocinando te voy a acabar, ¿oíste? Va, chivo. Va, chivo. Chivo. Ya vamos a ver qué le hacemos, ya. La madrina tiene que arreglar cuenta con él por pajero. Ay, niña, no contás con mi astucia. Niño, hay cosas que usted no... Ay, niña, te voy a dar una clave. Se llama... Empieza con la J. Así que solo quédate... Ya que le mudó a Diana, o sea, ay, sapito. Sé muchas cosas de tu cambio. Sé muchas cosas de cómo te pones. Ay, papayito. Hay muchas cosas de... Hay muchas cosas que yo sé, hasta quienes saben de esa relación. Hasta todo eso lo sé, papayito. Así es que... ¿Ah? Yo te dije, anda a mi casa. Hasta cuando se llevan en moto los dos para arriba. Ay, papayito, así es que todo lo sé ya. Así que por eso te pregunté yo que si estabas seguro, si tenías novia o no tenías novia. ¿Y qué clase de novia es y qué tanto te está afectando en todo esto, sapito? No, papá, porque siempre en el cocinando le preguntamos que si tenía novia, decía que no. ¿Quién? Usted. Ah. Así que vaya socando, porque apenas la investigación apenas comienza, viene lo bueno, papá. No, va, chido, entonces nos vemos, adiós.